que hace mucho tiempo, cuando la humanidad comenzaba a aparecer, los primeros pobladores de la tierra levantaban la mirada hacia el cielo y podían ver cómo el sol y la luna estaban juntos en el firmamento. En ese tiempo no existía la noche. Y como los primeros pobladores de la tierra podían ver cómo el sol y la luna estaban juntos en el firmamento, ellos pensaban que el sol y la luna tenían un apacible romance. Y como los primeros pobladores de la tierra veían cómo el mar, con sus aguas, mojaba las costas de la tierra, también pensaban que el mar y la tierra tenían un apacible romance. Pero cuenta la historia que el mar mandó llamar a su mejor amigo, que es el viento. ¡Viento! ¿Dónde estás, viento? Acá estoy, amigo mar. ¿En qué te puedo ayudar? Viento, tengo algo que contarte. El mar empezó a mirar por todos lados, cerciorándose que nadie lo estaba escuchando, y le dijo: Viento, tengo que decirte que yo estoy enamorado de la luna. ¿Cómo? ¡Shh! ¡Silencio! No quiero que nadie escuche. ¿Pero cómo vas a estar enamorado de la luna si todos pensamos que tú estás enamorado de la tierra? No, la tierra no la quiero, no. La tierra es mi amiga. Yo, el mar, estoy enamorado de la luna. Y yo sé que ella también me quiere como yo la quiero a ella. Porque cada vez que levanto la mirada, veo cómo ella busca reflejar su perfecta brillantez, su hermosa redondez, cómo quiere lucir sus tratercitos. Yo sé que ella también me ama como yo la amo a ella. Pero lamentablemente, cuando dos seres quieren hablar de amor, nunca lo hacen en voz baja. Esta conversación fue escuchada por alguien. Sí, esta conversación la escuchó el sol. Y el sol, al escuchar que el mar estaba enamorado de la luna y que la luna le estaba como correspondiendo, el sol se molestó muchísimo. Se puso muy bravo. El sol se ardió y fue rápidamente a buscar a la tierra y dijo: Tierra, tengo que decirte algo. El mar no te quiere. El mar está enamorado de la pálida de arriba. Tierra, muy celosa, empezó a temblar, a temblar en toda la tierra. Y cuenta que de lo que estaba temblando, empezó a girar en un sentido para que la tierra y la luna empezaran a alejarse cada vez más. El mar, al darse cuenta de la treta de la tierra, empezó a girar en sentido contrario para contraponer la fuerza de la tierra y la luna empieza a regresar. Entonces la tierra, al darse cuenta de que el mar luchaba para que la luna empezara a regresar, la tierra giró en este sentido y el mar giró en este sentido. La tierra giraba en este sentido y el mar giraba en este sentido. La tierra giraba en este sentido y el mar giraba en este sentido. Y el choque de fuerzas de la tierra y el mar originó los primeros fenómenos naturales que conocemos: los vientos fuertes, los huracanes, los tifones, los terremotos, los maremotos. Para la mala suerte del mar, la tierra fue más fuerte y fue viendo cómo la luna se fue alejando cada vez más. Inútilmente mandó sus olas para quererla retener. Fue en ese instante que el sol, con una sonrisa burlona y triunfante, salió de un costado y dijo: ¡Ja, ja! ¡Mar! ¡Has perdido! Me voy a encontrar al otro lado de la tierra con la luna y siempre será para mí. En ese instante, el mar, al ver que en el cielo no había ni luna ni sol, por primera vez vio cómo el firmamento conoció la noche. Y eso lo puso muy molesto. Y eso hizo que adquiriera un tono rojizo sobre sus aguas. Un tono rojizo que siempre adquiere el mar cuando está muy molesto. Y todo el tiempo se andaba peleando con la tierra y con el sol, con la tierra y con el sol, con la tierra y con el sol, y los primeros pobladores sufríamos esas peleas.
Pero cuéntame, de que una noche en la que el sol y la tierra estaban durmiendo, el mar sintió que el viento había mandado una ráfaga sobre él, y el mar, sin saber por qué, sonrió. Fue en ese instante en que el mar, al levantar la mirada, vio que la luna empezó a bajar, hermosa, redonda, brillante. Así que el mar se emocionó y mandó sus olas para querer a tocar. La luna, al ver las olas del mar, lo miró al mar y le dijo: mar, no me toque, baje sus olas, baje sus olas, mar, no me toque, baje sus olas, me voy. Y rápidamente el mar bajó sus olas. Mar, ¿por qué se anda peleando con la tierra y con el sol? ¿No se da cuenta de que esas peleas las sufren los pobladores de este planeta? Mire, mar, yo tengo algo que decirle. Yo, la luna, también estoy enamorada de usted. ¿Pero por qué tiene que pelearse con la tierra y con el sol? ¿No se da cuenta que está mal eso? Mire, yo le prometo, le juro, que si usted ya no se pelea ni con la tierra ni con el sol, yo me vuelvo su novia. ¿Qué le parece? El mar, con mirada de hombre sometido, le dijo: yo te juro todo lo que tú quieras, lunita. Escúchame, mar. Siempre vendré a verte en las noches. En las noches, que es cuando la tierra y el sol están durmiendo. Siempre de noche. Y voy a salir por cualquier lado de este planeta. Y cuando no sepas por dónde voy a aparecer, primero voy a mandar a mis nuevas mejores amigas. Y cuando las veas llegar, sabrás que en ese lugar voy a salir yo. Las nuevas mejores amigas de la luna son las estrellas. Y cuentan que cada noche, cuando la luna empezaba a arreglarse, a producirse, las estrellas la miraban y le decían: ¡Lunita! ¿Para dónde está yendo usted tan coqueta? Y la luna, de manera muy cómplice, les decía: es que yo me voy a amar al mar. Y cuentan que así se inició el más antiguo y tórrido de los romances. Cuentan que así, en el firmamento, aparecieron las famosas noches estrelladas. Noches estrelladas, que son de inspiración para poetas. Noches estrelladas, que son de inspiración para cantantes. Y noches estrelladas, que son de inspiración para las más bellas historias de amor. Cuentan que hace mucho tiempo, en un país del África, 16 príncipes tenían una importante misión para el pueblo yoruba. Esa misión era recolectar historias. Era conocido por el pueblo yoruba que lo que había ocurrido antes iba a volverse a dar en el presente y también en los tiempos futuros. Por eso era importante conocer lo que había pasado. Y cuentan también de que justamente en el pueblo yoruba, al igual que muchos pueblos de la antigüedad, no conocían la escritura. Entonces, la única manera de poder conocer todo era a través de los relatos orales, a través de la palabra. Y fue así que estos príncipes iban recogiendo historias, y cada uno tenía un tema. Por ejemplo, Odi era el príncipe de las historias de amor. Oxe era el príncipe de las guerras. Y cuentan de que cuando un príncipe tenía un tema y buscaba un ahijado, heredaba las historias y las aventuras que tenía para este niño. Dicho de otro modo, si Odi tomaba un niño como ahijado, pues ese bebé le iba a ir bien en el amor. Si Oxe, el príncipe de las historias de la guerra, tomaba a un bebé recién nacido como ahijado, él iba a ser un gran guerrero. Y así, todos los príncipes tenían una cualidad que correspondía a las historias que recogían. Pero de los 16,
todos los padres se enorgullecían por buscar a 15. ¿Y por qué no a uno? Porque había uno llamado Obara, que solamente contaba historias de robos, de pérdidas, de fracasos, y obviamente nadie quería eso para sus hijos. Por eso que Obara siempre andaba en su casa, triste, solo, abandonado, con su esposa, y nadie lo iba a buscar. Cuentan de que sobre todos estos príncipes reinaba un dios que se llamaba Ifa. Ifa gobernaba y cada cierto tiempo los invitaba a que suban al palacio y les cuenten las historias que habían logrado encontrar. Y así fue que una mañana mandó llamar a los príncipes y empezaron a subir los 15. ¿Y por qué digo 15 y no digo 16? Porque todos quedaron en ponerse de acuerdo en no llamar a su hermano Obara. ¿Para qué lo vamos a llamar a Obara si solamente nos cuenta cosas tristes? ¿Ah? ¡No lo llamemos a Obara! Y cuando llegaron, encontraron mesas y mesas de manjares. Los príncipes estaban muy felices y cada uno empezó a lucir cada una de las historias que había logrado recolectar. Ifa se levantó, aplaudió y dijo: ¡qué hermosas historias que han contado! Pero hay algo que aquí me sorprende. ¿Por qué no he escuchado historias sobre pérdidas, sobre gente que ya no tiene su dinero, sobre amores que no se realizaron? Y cuando empezó a mirar a cada uno de los príncipes, asumió que algo estaba pasando. Y en ese instante dijo: ¿dónde está su hermano Obara? ¿Dónde está su hermano Obara? Señor Ifa, dijo uno de ellos, la verdad es que no quisimos traerlo porque con sus historias nos anda aburriendo, así que todos nos pusimos de acuerdo en no llamarlo. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo pueden pretender que la gente entienda del amor si no sufrió abandono? ¿Cómo podemos hablar de la alegría sin tristeza, victoria sin derrota? Solamente hablar de la vida en sus momentos buenos es falsear la realidad. A partir de ahora, cada mes, me van a venir los 16 y me van a contar durante 16 días sus historias. Y ahora, por lo que le han hecho a su hermano Obara, hoy nadie come el banquete. ¡No, pero por favor, ¿qué le pasa, señor Ifa? Todos empezaron a reclamar. Ifa los miró y se sintieron intimidados mirando al piso. E Ifa dijo: un momento, para que no digan que yo soy desconsiderado e injusto, en la mesa del fondo tengo calabazas. ¿Calabazas? No, las calabazas son feas, se las van a llevar. Esa es su comida de hoy. Los príncipes tomaron las calabazas muy molestos y empezaron a bajar del puente que los llevaba del cielo, donde quedaba el palacio de Ifa, hasta el pueblo. Cuando iban descendiendo, uno de ellos vio y dijo: ¿esa no es la casa de nuestro hermano Obara? ¿Sí? Al que no le hemos querido traer, esa es. ¿Y si vamos a su casa a comer? Bueno, vamos, 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 porque cualquier comida va a ser más rica que esta calabaza horrible. Y todos empezaron a bajar. Tocaron la puerta de la casa de Obara. Obara, dijo su mujer, ¿quién está tocando la puerta? Nunca nadie nos viene a buscar, parece que hay mucha gente. Rápidamente fue Obara a ver, y cuando abrió la puerta, se sorprendió, porque nunca lo vienen a buscar. Y no fue, era un hermano, eran los 15. Hermano, pasa, pasa, hermano, pasa. Los hizo pasar y le dijo: ay, ya, por favor, allá hay toallas al fondo, asense. Mujer, ándate al mercado y anda, tráeme chancho, pato, conejo, cuy, ganso. Y tráeme frutas, cerveza, vino para que mis hermanos puedan disfrutar. Obara, ¿y con qué plata? Pide fiado, pero no te quedes ahí parada, anda, ve. Y claro, siempre andaba triste porque andaba pidiendo fiado.
y los que piden fiado siempre andan pobres, ¿no? Y fue que luego llegó la mujer con un montón de criados que dejaron chancho, pato, conejo, pollo, cuy, ganso, y habían dejado también huevos, harina, vino, cerveza, y fue el banquete. Hermano Vara, una comida como esta se tiene que repetir. Pronto te volveremos a visitar. Y se fueron los 15 hermanos. Se fueron los 15 hermanos, y ni bien se fueron los 15 hermanos, empezaron a tocarle la puerta. Y eran justamente el que le vendió el pollo, el chancho, otro el pato, el conejo, el cuy, el ganso, los huevos, el vino, la cerveza. ¡Oiga, señor Ovara! ¡Quiero que me paguen! ¡Quiero que me paguen! Estaban detrás de la puerta y no sabían qué hacer. No podemos salir por la puerta porque allí nos están esperando todos los caseros que nos han fiado. Ovara, dime, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? ¡Silencio, mujer! ¡No vamos a salir! Mis pobres hermanos han dejado sus calabazas tiradas en el jardín. Vamos a comer esas calabazas. Me da mucha pena con ellos. Y cuentan que Ovara cogió un cuchillo y con mucho dolor tomó una de las calabazas y le dolía por sus hermanos, pero tenía que darle de comer a su esposa. Y cuentan que cuando abrió la calabaza, ¡había oro! ¡Había oro dentro de una de las calabazas! Eso le sorprendió muchísimo y empezó a saltar de alegría. Rápidamente cogió otra calabaza, la abrió y habían rubíes. Con su mujer no lo podía creer, empezaron a saltar y cogió otra calabaza, la abrió. Esmeraldas y la otra piedras preciosas. Todas las 15 calabazas estaban llenas de riqueza. Y cuentan que él solamente las tiraba hacia el cielo y admiraba lo hermosas que estaban. Y obviamente le pagó a todos sus caseros. Y cuentan que a partir de ahí, Ovara se transformó ya no en el príncipe infeliz. Fue denominado y bautizado como el príncipe de la riqueza inesperada. Ahora sí, todos los pobladores se peleaban porque él sea el padrino de sus hijos. Y cuentan que así a nosotros nos va a venir en algún momento de nuestra vida la riqueza inesperada. Pero para lograr la riqueza inesperada en todos los ámbitos, lo único que nos hace falta, o de pronto ya lo tenemos, simplemente es tener un buen corazón. Tener un buen corazón como el de Ovara. Cuentan que en el pueblo de Dougao hay una cadena de montañas que cuando uno las mira, simula a una mujer que está dormida acostada. También existe una cascada de aguas cristalinas que simula la cabellera de esta mujer que está acostada. Y en Dougao existe una bella historia. Cuentan que en Dougao todas las familias sufrían por la falta de agua, que tenían que esperar la lluvia para poder tener ese líquido importante. Cuando no caía la lluvia, tocaba caminar grandes distancias, largos kilómetros, para poder obtener agua. Y que el agua se había vuelto tan cara como el aceite. En este pueblo vivía una muchacha llamada Chanfamei. Chanfamei se ganaba la vida criando cerdos. Ella cuidaba a su anciana madre y su vida era bastante dura. Bueno, que una mañana había salido con sus baldes en búsqueda del agua y que a la vera del camino observó que había una piedra que estaba pegada a un rabanito muy grande. Esto le sorprendió, así que se fue acercando al rabanito y cuando lo vio grande, jugoso, se le hizo agua en la boca. Así que rápidamente tomó el rabanito y lo arrancó de la piedra. Pero cuando esto pasó, vio que empezó a salir un montón de agua. La probó y era agua cristalina, agua dulce, agua deliciosa. Y empezó a tomar agua y se alegró de haber encontrado una fuente de agua. Cuando en ese instante
una fuerza la llevó hacia el interior de una cueva. Ella no sabía qué había pasado, cuando de pronto apareció un ser cubierto de pelos de color amarillo. Chanfamei, yo soy el dios de la montaña. Tú, por haber descubierto mi secreto, te voy a advertir que si le cuentas a alguien de esta fuente de agua, yo a ti te voy a matar. No quiero que nadie se entere de esa fuente de agua, porque esa agua me pertenece. Ya lo sabes. Le cuentas a alguien y tú vas a desaparecer. Chanfamei no le quedó de otra que aceptar. Y sufría en silencio. Ella veía cómo los ancianos morían, cómo los niños andaban en búsqueda de agua, y que lamentablemente ella no podía contar el secreto. Porque si no, ¿quién iba a mantener a su anciana madre? Este pesar hizo que su cabello, que lo tenía hasta los talones, tan largo hasta la punta de los talones, de lo hermoso y negro azabache que era, empezó a tomar el color blanco. Era una cabellera larga y cana. El rostro reflejaba tristeza. Y ella sufría de no poder contarle a nadie sobre su descubrimiento. Pero cuenta de que una mañana un anciano se había rodado por unas escaleras y que se había generado una herida y que rápidamente tenían que atenderlo. Si no se lavaba esa herida, ese anciano iba a morir. Así que no le quedó de otra, Chanfamei, que decir: yo conozco dónde hay una fuente de agua. Y como todos sabían que era una muchacha juiciosa, rápidamente la fueron siguiendo. Ella pidió que vayan con picos, con palos. Y cuando ella arrancó el rabanito de la piedra, en ese instante empezó a salir agua. Así que los muchachos, los hombres, empezaron con los picos, con los palos, a abrir cada vez más esa roca, y empezó a caer una cascada inmensa, 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 de agua fresca y dulce. Obviamente todos empezaron a celebrar. Y en medio de la celebración, no se habían dado cuenta que Chanfamei ya no estaba con ellos. El dios de la montaña la había conducido hasta la cueva donde se habían encontrado tiempo atrás y le dijo: te lo advertí. Ahora yo te voy a colocar al fondo de esa cascada para que mueras lentamente. No me arrepiento de lo que he hecho, pero solo te pido que me permitas irme a despedirme de mi madre. Él se lo permitió. Chanfamei se fue a su casa, abrazó a su madre, diciéndole que se iba donde una amiga, a una aldea cercana, y que ya regresaba. Pero la abrazaba como cuando los hijos nos vamos a despedir de los padres y que somos conscientes que es la última vez que los vamos a ver. Ella lloraba cuando de pronto vio a ese árbol hermoso en el cual siempre, siempre se acercaba a contarle a sus historias, contarle sus alegrías, compartirle sus penas. Se fue a despedir del árbol cuando de pronto una energía misteriosa se la llevó, como una fuerza celestial, la llevó al interior de una cueva. Allí se presentó un ser que tenía los cabellos de color verde. Chanfamei, yo soy el dios de los árboles. Y yo siempre te he escuchado todas tus historias. Y yo te voy a ayudar a vencer al dios de la montaña. Escúchame bien. Mira lo que tengo para aquí. Chanfamei se quedó mirando y no lo podía creer. A su costado había una estatua idéntica, idéntica a ella. Chanfamei, lo que yo necesito es que tú me puedas dar tu cabello can, que yo te lo pueda arrancar. Lo pongo a esta estatua, yo mismo la llevo al fondo de la cascada y así engañaremos al dios de la montaña. Chanfamei aceptó y de un tirón, que le dolió muchísimo, le arrancaron todo el cabello y rápidamente esa estatua de la forma de Chanfamei
se fue colocando rápida y mágicamente al pie de la cascada. ¡Muchacha! ¡Ya estás libre! ¡Puedes ir en paz! Así que Champamay empezó a correr, feliz, y en medio de lo que corría, su cabello nuevamente empezó a crecer y ya no era cano, era negro como antes. Y cuenta que así ella pudo vivir tranquila, feliz con su madre y gracias a su descubrimiento. Y porque se condolió de ese anciano que lo vio sangrar, el pueblo de Doubao tiene una cascada hermosa que nosotros la podemos ver si llegamos a ese hermoso pueblo de la China. Cuentan que hace mucho tiempo, el tío Conejo estaba enamoradísimo de la tía Zorra. Pero siempre la tía Zorra lo andaba menospreciando, porque ella tenía 3 pretendientes, los 3 más fieros del bosque: el tío Caimán, el tío León y el tío Tigre. Por eso ella decía que tenía 3 pretendientes y no 4, porque al conejo no lo contaba. Una mañana, el conejo fue directo a la casa de la tía Zorra. Oiga, tía Zorra, ¿cuándo usted va a decirme que sí quiere estar conmigo? Yo no voy a estar contigo, conejo, estás tan chiquito, tan indefenso. Tú no das miedo, tú das lástima. Todo el mundo se reiría de mí. Pero, ¿usted no se da cuenta que yo soy mejor que esos 3? Y encima yo los tengo dominados. Tú, conejito, los tienes dominados al caimán, al león y al tigre. No me hagas reír. Mira, yo te voy a poner 3 pruebas. Si las cumples, yo me caso contigo. ¿Usted se casa conmigo? Póngame los retos que quiera, señora Zorra. Póngame, ponme. Tía Zorrita, dime qué tengo que hacer para estar contigo. Quiero que en tu mano izquierda, hoy, antes del anochecer, tengas los colmillos del tío Caimán. Quiero que en tu mano derecha tengas un bigote de león. Y quiero que antes del anochecer pases por mi casa montado en el tigre. ¿Qué te parece? Pues que yo lo hago. Yo se lo hago por ustedes, señora Zorra. Pues será bueno que lo hagas, porque si tú no lo haces, no te quiero volver a ver nunca. Cerró la puerta de su casa la tía Zorra y... ¿En qué me metí? Dijo el tío Conejo. Pero bueno, se fue a buscar al caimán e iba ideando un plan para poderse quedar con los colmillos del caimán. ¿Y ahora cómo voy a hacer? Dijo. Llegó al pantano del caimán y dijo: ¡Señor caimán! ¡Señor caimán! ¿Qué cosa quieres? ¿Qué cosa quieres, conejo? Quiero decirle que la tía Zorra me manda a llamarlo a anunciar que usted vaya a su casa, que hoy día lo quiere ver. ¿La tía Zorra hoy me quiere ver? Pues vámonos. Alístase, póngase bonito. Yo lo voy a acompañar, yo lo voy a guiar, porque todos sabemos que usted fuera del pantano no es tan hábil que digamos. Rápidamente el caimán se alistó y cuentan que estaba saliendo justamente del pantano. Estaba caminando un poco lerdo, un poco lento e inútil, porque él fuera del pantano no es tan hábil. Fue entonces cuando el conejo se separó del caimán y allí, detrás de un arbusto, empezó a hacer psst, psst, psst. El caimán volteó y dijo: ¿Quién me llama? Y cuando volteó el caimán, en ese instante el tío conejo tenía una piedra y le metió un golpe a la boca del caimán, que salieron volando sus colmillos, y en ese instante el conejo en una bolsa metió todos los colmillos y patitas pa' que te quiero. Patitas pa' que te quiero. Y ahora se fue a buscar ¿a quién? Al tío León. Se fue a buscar al tío León y fue a buscarlo, y el tío León se había comido un venado y estaba con la barriga llena
y estaba en ese momento en el que nosotros, después de comer mucho, queremos dormir un poco. Entonces estaba en ese momento cuando apareció el tío Conejo. ¡Oh! ¡No puede ser, señor León! ¡Mira, tío León, lo que te ha salido! ¡No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer! No seas alaracoso y dime, ¿qué cosa me ha pasado, ah? Que usted está dormido, no se da cuenta, pues. Ojalá que la gente no le haya visto. ¿Qué cosa? Dime, ¿qué me ha salido, ah? Usted tiene una cana en sus bigotes. ¡Una cana! ¿Usted se imagina qué va a pasar cuando la tía zorra le ve esa cana? Si es que no se la ha visto antes. Conejo, te ordeno que me arranques esa cana del bigote. Será un placer, señor rey. Y tomó uno de los bigotes y se lo arrancó y se fue corriendo. Llegó justamente a la casa del tío Tigre. Tío Tigre, ¿cómo está? ¡Ah, mi barriga, mi barriga, mi barriga! ¡Ay, mi barriguita, mi barriguita! ¿Qué cosa te pasa, conejo? Me saludas y te duele la barriga. Es que usted no sabe. Me he comido algo que me ha caído mal. Me ha caído mal, me ha caído mal, mal. Me ha caído muy mal. Ay, tanto lloras. Mejor te como de una vez y te llevo donde la tía zorra para que pueda disfrutar tu carne. Ya me enteré que tú también estás detrás de ella. Escúcheme, tengo algo que decirle. No, mejor no le digo. Dime, ¿qué cosa? Usted sabe que en algún momento el tío León y el tío Caimán van a llegar antes que usted y mejor ganes el corazón de ella de una vez. ¿Qué cosa insinúas? No será ninguna de tus tretas, ¿no? No, 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 señor. Oh, mi barriguita, no. Mire, a la señora zorra le gusta la generosidad y usted podría hacer un acto muy generoso y ella quedarse con usted. ¿Un acto generoso? Sí, y... No, mejor no se lo cuento porque usted no lo va a hacer. Usted no lo va a hacer. ¿Qué cosa? Porque si usted me llevara hoy a su casa de la tía zorra para que ella me atienda mi barriguita, pero si usted me llevara yo montado encima de usted, seguramente ella valoraría ese gesto solidario de parte suya. ¡Ni hablar! ¿Tú crees que yo, el tigre, voy a dejar que alguien me monte? No digo que usted no me iba a querer. Mejor me voy y que usted, con su soberbia, pueda conquistar a la tía zorra. No, 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 conejo, espera, espera, espera. Te lo ruego, te lo suplico, te imploro, mira, súbete encima mío. Y fue entonces cuando el conejo se subió encima del tío tigre y el tío tigre fue llegando a la casa de la tía zorra. La tía zorra, cuando vio al tío conejo encima del lomo del tío tigre y que en la mano izquierda, tenía los colmillos del caimán y en la mano derecha tenía un bigote del tío león, se sorprendió y corriendo fue a los brazos del conejo y se lo metió a su taza. Cuenta que el tío conejo se quedó con la tía zorra, que fueron felices por siempre y que a partir de ahí, con esta historia, se dice que no importa si eres chiquito, si tú realmente quieres y amas algo, no habrán tres grandotes que te lo puedan impedir, y ni siquiera habrá un imposible que te pueda derrotar.